Amigos de Contraviento y Marea, la identidad de los pueblos del mundo recae sobre el hacer cotidiano de su gente. Sin duda, en Puerto Rico, ese continuo elaborar, fabricar con gusto estético inspirado en la materia prima de nuestro suelo, recae en las manos de los artesanos. En el Contraviento y Marea de hoy, nos ubicamos en el pueblo de Gurabo. Allí, un artesano ciego, don Arturo Ortiz, ha agrupado estos trabajadores incansables en la Federación de Artesanos Los Guaitiaos. Veamos cómo este grupo se integra en el hacer cultural de nuestro pueblo. Yo admiro a Arturo y precisamente este pilón lo hizo en mi presencia. Y yo me quedaba bobo en la forma que él se fajaba con ese pilón y con ese torno. Y el tacto que él tiene, porque él para el pilón, va, lo toca, ya sabe por dónde va, la medida que lleva. Realmente estamos frente a una persona muy virtuosa de las artes. A mí realmente me impresiona ver este ser humano. Y mucho más que eso, a pesar de su grandeza en los pilones, la amistad, como él comparte con sus amigos, el entusiasmo y el esmero que él da cuando le quiere enseñar a otro. Yo mismo, que de mucha experiencia en este trabajo de la madera, con él he aprendido muchísimo. Nosotros los artesanos puertorriqueños somos muy orgullosos de la creación de nuestras artesanías. Y quiero decirle que nosotros, el artesano boricua es el artesano criollo que viene de una mezcla de tres culturas. La cultura europea, de la que vino aquí con los españoles, la cultura taína y la cultura africana. De esas tres culturas se funde lo que yo llamo el artesano criollo puertorriqueño, que es uno de los mejores artesanos a nivel mundial, ya que hemos ganado 5 premios a nivel mundial, auspiciados por la American Art. Y Estados Unidos, siendo un país tan grande, solamente tiene 2 premios a nivel mundial. Nosotros, los artesanos puertorriqueños, hemos logrado 5 premios. Bueno, desde niña, yo en mi casa, yo me crié en la barriada Morales, y entonces no habían calles asfaltadas, lo que había era barro. Pues yo con ese barro me sentaba y hacía figuras en barro, y eso siempre me llamó la atención. Ahí empecé a mirar y noté que nosotros a la mano tenemos todos los materiales para artesanía, y esos talentos los da el Señor. El Señor da los talentos, todo lo que tú quieras aprender, tú lo aprendes, si tú quieres. Nuestros primeros artesanos fueron nuestros indios taínos, y desarrollaron trabajos en barro, vasijas en barros, y muy bien elaborados. En el caso de Gurabo, Gurabo tiene un programa de desarrollo de artesanos que ofrece nuestro Departamento de Arte y Cultura, hoy el Centro de Desarrollo Cultural y Bellas Artes, Luis Muñoz Marín. Y ahí tenemos la oportunidad de tener varios talleres de muchos artesanos gurabeños, porque la administración nuestra ha enfocado de una forma muy interesante e imprescindible el desarrollo de nuestras artesanías, y contamos con una asociación de artesanos que preside el buen amigo Arturo Ortiz. Mi esposo, como ser humano, es tremenda persona. Él le gusta compartir con los artesanos, le gusta enseñarles, le gusta cuando ellos no tienen sus materiales, pues él le da de sus materiales, y da clases aquí de cestería. Tenemos un grupo muy bonito, hacemos comida cuando llega la temporada de Navidad, ¿verdad? Cuando ellos están aquí cogiendo las clases, y compartimos muy bien con los artesanos. Yo me siento bien encantada cuando vamos con el grupo de él, porque él siempre va como el líder de nosotros, y nosotros nos sentimos seguros de lo que llevamos. O sea, vamos a nosotros, que la artesanía de nosotros es tan bonita y tan perfecta como la tienen otros pueblos. La artesanía en mi vida significa muchísimo, porque a pesar de que genero algunos ingresos de la artesanía, pero es algo tan importante para mí, por eso es como una terapia grande para mi vida, porque como ustedes pueden comprender, yo soy una persona no vidente, y yo busqué la forma de tener algo donde yo pudiera salir un poquito de la situación, de la ansiedad, porque yo se lo recomiendo a muchas personas que se retiran, porque muchas personas se retiran y se ponen como un poquito deprimidos y eso, y deben de buscar algo, y la artesanía es algo muy importante para aquellas personas que se retiran. Yo tengo muchas personas que yo le estoy dando talleres, que son personas mayores y se gozan en la artesanía, en trabajar la artesanía. Además, que representamos el arte y la cultura puertorriqueño a través de la artesanía. Artesanía es todo aquella materia prima que llegue a sus manos y usted la elabore. ¿Okay? Para mí la artesanía es el hablar, el decir de lo que nosotros somos. Como pueblo, pues lo que nosotros somos se expresa en esa forma de hacer la artesanía. Y como es artesanía, nunca una pieza queda igual a la otra, porque acuérdese que la estamos elaborando y ahí eso, por eso es que se saca y se ve que es artesanía. Lo segundo que hago son dulces típicos. Yo preparo dulce de papaya, dulce de grosella, dulce de mamey, yo hago dulces con todo, homemade, de mi casa. ¿Ok? Jobo. O sea, todas esas cosas están ahí. Yo lo que va haciendo artesanía, eso lo aprendí yo con mi mamá, porque mi mamá se dedicaba a hacerlo. Aparte del reconocimiento recibido por sus pares, el artesano ciego don Arturo Ortiz ha recibido el aprecio del mundo, pues sus obras son altamente cotizadas en diversos países del orbe. Este fructífero artesano de Gurabo ha ubicado sus obras en colecciones de Estados Unidos, Europa y Medio Oriente. La artesanía en Puerto Rico es nuestra identidad como puertorriqueño. Este es uno de los países más ricos en madera, más ricos en los materiales para las artesanías, en bejuco, para poder hacer canastas, las hamacas se elaboran también en bejuco. O sea, tenemos todo, la naturaleza de aquí de Puerto Rico es preciosa y todo es para uno hacer artesanía, no para sentarnos a mirar para lejos tantas cosas que se pueden hacer. Este es un gran maestro de la artesanía, de trabajos en madera, trabajos en hilos, trabajos en cestería, tiene un don especial, domina muy bien, la elabora, es exquisita la artesanía de Arturo, es exquisita, y tanto ha sido así que ha sabido representarnos muy bien a través de todo Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Sus artesanías son de gran interés para muchas personas, así que Gurabo cuenta con uno de los mejores artesanos en la artesanía de la madera, del mimbre, del hilo y otras habilidades que tiene el gran amigo Arturo. Mi nombre es Janet Guadalupe, yo soy la propietaria de la Maison Suiza y soy artesana de dulces típicos. Bueno, yo realmente elaboro las bolitas de coco, que es el dulce típico de Gurabo, en mi pueblo, nací y criada aquí en Gurabo, y es un dulce que se confecciona con la materia prima que es el coco y azúcar, el colorante que se le utiliza, y ya cerca de 19 años estoy haciendo ese dulce que se considera el dulce típico del pueblo. El torno es la herramienta útil que yo utilizo para hacer tantas cosas que se hacen en la madera tan linda, pilones, jarras, tostaneras, candelabros. Yo hago bolígrafos en maderas típicas de Puerto Rico, hago diferentes cosas como cucharillas para mantecado, para la harina del café. Es tanta la variedad que es increíble las cosas que uno puede hacer en el torno con la madera. Y yo soy ebanista tornero, una experiencia de muchos años, estuve retirado varios años por motivo de enfermedad y en una ocasión pues me encuentro un amigo vecino de aquí, de Arturo, y me habló de su amigo que era tornero y que era un tornero no vidente, y a mí eso me causó... Me llamó la atención porque es increíble, yo conociendo los detalles y los riesgos que hay cuando tú te paras frente a un torno. Hay que tener unas medidas de precaución, tener unos conocimientos, hay unos riesgos grandes. Por ejemplo, cuando se trabaja una pieza como, como este pilón, que es grandísimo. Esto es como pararse frente a un torero, pararse frente a un toro bravo, porque el torno viene todo el tiempo para encima y es agresivo. Usted le mete la cuchilla y el torno, el torno trata como de atacarlo a usted. Usted tiene que tener precaución y saber las medidas y cómo va a medir, y yo admiro a Arturo, y precisamente este pilón lo hizo en mi presencia. Ah, a mi maestro don Arturo, para mí es una de las personas más grandes que yo he conocido. Después del Señor, es una de las personas más grandes que yo he conocido, porque don Arturo nos ha demostrado a nosotros que no se necesita vista para ver las cosas. A veces nosotros miramos las cosas y tenemos vista y no hacemos lo que él hace, y con el amor que él nos enseña. Yo a veces, cuando estoy cogiendo clases con él, he cerrado los ojos para ver si yo puedo elaborar algo con los ojos cerrados. Y eso para mí me es imposible, lo que quiere decir que una persona que no tiene vista ve más que nosotros que la tenemos. Arturo es una persona que lo vienen a buscar mucha gente aquí a la casa, porque ha habido otros programas que han salido en la televisión y lo han llamado de New Jersey, Brooklyn, y además sus piezas están en Orlando, Pensilvania y otros países en Arabia Saudita. Para los soldados, ¿verdad? Para allá le mandaron pilones, su familia. Y de hecho aquí mucha gente viene de diferentes pueblos de la isla. Y para mí es un regocijo, ¿verdad? Porque a pesar de que Arturo es no vidente, pues para él no hay barreras ninguna. Él nada, se va a los ríos, nada, a la playa, va y nada. Le decimos a la derecha, a la izquierda, y él sigue nuestro mando. La historia de la Asociación de los Artesanos Gurabeños Los Guaitiaos, pues siempre nos reuníamos cuando el municipio hacía algunas actividades. Entonces hay una joven que se llama Gloria García, que es la directora de turismo en Gurabo, y yo le dije, Gloria, vamos a ver si organizamos los artesanos en Gurabo. Entonces ella me dijo a mí que yo pudiera colaborar, y yo entonces empecé a hacer lo que se llama el bosqueo para el reglamento de la Asociación de Artesanos Gurabeños Los Guaitiaos, y le puse el nombre de Guaitiao, porque Guaitiao es una palabra taína que quiere decir amigo, y así se llama nuestra Asociación de Artesanos Gurabeños Los Guaitiaos, al cual felicito a todos ellos. Y queremos decirle que también estamos incorporados en el Departamento de Estado en Puerto Rico. Bueno, sí, él tiene un grupo de artesanos y se empeña que su artesanía sea de la mejor. Él mismo lo ha dicho. Y me llamó la atención porque yo conocí un amigo artesano que, a pesar que tiene su buena vista y sus buenas manos, pues claro, no, a lo mejor por no tener la misma destreza y habilidad, su artesanía es un poquito pobre. Y me enteré que él fue y se la acercó con sus dedos, tocó su artesanía y lo orientó. Le dijo, mira, yo quiero que tú mejores tu artesanía. Y lo puedes hacer de esta manera, porque él le explica. Desinteresadamente él se empeña en que sus compañeros artesanos se superen, hagan lo mejor posible. Y de hecho, ahí consiste la artesanía, por eso es arte, de las cosas mejor presentadas, mejor hechas. Yo como ebanista era muy orgulloso de mi trabajo. Mi trabajo era de lo mejor. Yo hacía mi trabajo que nadie tenía que decir, mira, esto se puede mejorar de esta manera. Yo mismo me empeñaba en que fuera de lo mejor. Ese es Arturo Ortiz. Quiere que la artesanía y que sus artesanos pues se superen cada día más. Y con mucho esmero que lo hacen. La particularidad de las hamacas mías es que una vez que están hechas por el primer artesano no vidente certificado por Fomento Industrial en la historia en Puerto Rico, y además de eso, pues las hamacas mías yo confecciono todo, hasta los palos que yo uso para la silla hamaca, la hamaca que se hace en forma de cama, que es una hamaca que lleva dos palos. Yo hago todo eso, yo mismo lo construyo en mi taller. la artesanía puertorriqueña en las dedicadas manos de seres tan capaces como lo son los artesanos de Gurabo, los guaitiaos, se encuentra más que segura frente a los años por venir. Mucho se debe a la dirección del artesano ciego don Arturo Ortiz, quien con mano firme y recia disciplina dirige el grupo de artesanos de Gurabo, los guaitiaos, quienes ofrecen lo mejor de sí, fomentando la cultura integrada para todos. Precisamente yo conocí a don Arturo en un festival del Mapelle, en mi pueblo de Gurabo. Yo sí llevaba ya años trabajando el producto, pero realmente yo misma no estaba consciente de que era una artesanía. Y sí tenía siempre la importancia cuando llegaba a los sitios y del municipio me llamaban para que llevaran las bolitas de coco, que era el dulce típico, pero realmente no estaba al tanto. Don Arturo fue el que me orientó y me invitó a la asociación de artesanos que él fundó aquí en Gurabo y me dio curiosidad y me acerqué a la asociación. Ahí me trataron como son mi familia realmente y ahí me llevaron a Fomento para hacerme entonces artesana de dulces típicos. Yo siempre he querido ser bien independiente. Yo le doy gracias a Dios que yo hago todo. Yo mismo, cuando me levanto, yo mismo hago mi desayuno y temprano, ya a las 7 de la mañana, yo voy para mi taller y me propuse tratar de ser lo más independiente posible para así no se le carga a mi esposa. Hay personas que tienen el autoestima un poco baja, que para ellos quiero llevarles también este mensaje. Hay veces que nosotros pues estamos viviendo en este mundo y puede que le toque a uno que otro, pues a mí me tocó que quede ciego, otros quizás pues estén en silla de ruedas, parapléjicos y cuántas cosas pueden venir a nuestra vida, pero si nosotros nos ponemos positivos, nosotros podemos salir hacia adelante y romper todas esas barreras. Yo le doy gracias a Dios que yo he rompido en 40 años la barrera de mi ceguera, porque yo hago muchas cosas que la gente no la cree posible. De su ceguera, ¿verdad? Eso para él no es impedimento ninguno. Él es, además de ser artesano en la madera, él es plomero, electricista, él es predicador de la palabra de Dios. Para él no hay barreras ninguna. Como líder, él es una excelente persona y es un gran maestro. Siempre ha sabido instruirnos a nosotros sin tener un regaño. Siempre él nos ha tratado bien, nos ayuda en todo lo que necesitemos y es muy suelto con nosotros, con la ayuda, porque hasta materiales él nos regala. Y siempre estamos con él trabajando a la par y muy bien. Y me siento encantada de estar con él cogiendo clases porque es uno de mis mejores maestros que yo he tenido. Realmente don Arturo es alguien que yo ya, lo único que me falta es tener su apellido porque yo lo considero de mi familia, yo sé que él también a mí es una persona admirable porque dentro de su condición he escuchado varios de los propios artesanos que dicen es que él tiene que ver porque el talento que él tiene es tan maravilloso, es tan grande que realmente tan perfecto su trabajo, su producto. Él tiene un carisma con todos los que lo conocemos, que sabemos cómo. Él no tiene nada de él, él es una persona que realmente es admirable y nos ha ayudado en todo. Él, las personas que estábamos en la asociación en ese momento, que no teníamos la certificación, que no podíamos ir a la feria, él trató, hizo todos los esfuerzos para llevarnos él mismo allá a Fomento para que tuviéramos la oportunidad de ir a feria, porque sin la certificación no podíamos exponer el trabajo y gracias a él pues se logró. Lo próximo que aprendí fue la cestería con don Arturo. Y me llamó la atención porque esa cestería se prepara con bejuco del monte. Aunque ahora, pues nosotros a la edad que tenemos no nos vamos al monte a buscar bejuco, pero entonces esto se manda a pedir y viene ya procesado. Pero le digo que es una cosa preciosa. Siempre soñé con aprender a hacer una canasta y gracias a don Arturo y al Señor la ejecuté. Lo próximo son las hamacas. Las hamacas las aprendí en Las Piedras con don Carlos. Tremendo maestro, don Carlos es tremendo maestro en hamaca y enseña perfectamente, muy bien. Y nos explica cómo todo tenemos que hacer, cómo tenemos que soltar el el corricán, cómo tenemos que pintarlo. Ellos nos expresaron todos los pasos de una hamaca. A eso se debe estas hamacas que yo tengo. Las hago así de Puerto Rico, las hago sin el emblema de Puerto Rico, las hago familiares para que entren a la hamaca 6 y 7 personas, súper grandes. Las hago básicas, las hago estilo koi, lo que le llamaban antes un koi, que era de mecer los nenes. Las hago elaboradas en crochet. Bueno, Arturo es una persona, es un intelectual. Arturo se preocupó mucho por las artesanías de nuestro pueblo, y él decidió junto a su familia llevar esta idea de él al municipio de Gurabo, y recibió el apoyo del alcalde, recibió el apoyo de la administración y logró crearse la Asociación de Artesanos Gurabeños Los Guaitiaos, que es el nombre indígena que lleva esta asociación, gracias a don Arturo. Todo esto fue idea de don Arturo Ortiz. Quizás yo no digo orgulloso, pero me siento satisfecho de la gracia que Dios me ha dado, el entendimiento, la sabiduría que Dios me ha dado para crear mis trabajos, porque he tenido una crítica bastante favorable. Mis trabajos han sido ya aceptados. Hay trabajos míos que están en Estados Unidos, en casi todos los estados hay de mis trabajos, en Alemania, en Arabia Saudita, en diferentes lugares. Mi artesanía ha llegado a muchos lugares. Es muy importante tener fe en Dios en primer lugar, porque como yo siempre digo, con Dios todo y sin Dios nada. La parte espiritual es muy importante para una persona que haya pasado por una situación como la que pasé yo y como la que pasan todas las personas impedidas, porque no es fácil. Yo quedé ciego a los 26 años y yo dije, bueno, la vida continúa, yo tengo que salir hacia adelante y yo voy a vivir un día a la vez. Y me propuse ponerme positivo, hay que tener la autoestima positiva, no recostarnos de nuestro impedimento para que nos cojan pena, no. Yo voy a mí, tenemos que seguir hacia adelante y nunca decir yo no puedo, hay que decir sí yo puedo y seguir hacia adelante.